mis amigos, estamos con un próximo video. Un día de fogata y plátano verde asado. Aquí se encuentra la mascota fiel también detrás de mí, ¿ve? El compa Duque. Y por allá está el compa Tyson. Y allá está Mr. Cola. Él siempre anda apartadito. Estamos asando estos deliciosos plátanos. Miren. Está bonita la idea para las personas que les gusta acampar. Esto está cálida. Porque las brasas no cruzan el redondel de piedritas. Y aquí el amigo Edgardo, ¿va? Sí. Que vino a acompañarnos este día a vivir una verdadera aventura increíble. Y el buen Duco, el buen Duco. Y por acá está el buen Tyson, buen Tyson. Tyson y Duca. Que iban con todo detrás de los compas que... Don Berno le dijo. ¿Qué? ¿El qué todo? Le dijeron los perros. No, papá, le dijo. Correr le dijeron los otros. Se aventaron a la poza. Hay que ir con un racimo en el lomo, uno va así, va verde, va. Uh-huh. Alguien que vaya caminando lejos. Uh-huh. Que se vaya comiendo unos dos de cada tiempo de comida, va. Sí, hombre. No aguanta hambre. Uh-huh. Y vi que lo que hemos intentado hacer es tortilla. Cabal. Ah, pero para hacer tortilla hay que sancocharlo. No, así pudo. Así va. Sí. Solo de muelle, yo creo. Ah. Solo de muelle. Ellas de quedarían ricas, va. Sí, porque sí. Hay gente que ha hecho tortilla. Sí. Uh-huh. ¿Está? Fíjate que cuando ya se cuecen se aguadean. ¿Sí? Uh-huh. ¿Eh? Quedan bien tostaditos por fuera. Sí. Así me lo voy a volar. ¿No le va a echar sal? Bien. ¿Y limón? Primero le echamos los vegetales. No, hombre, este si tiene racimos en la casa, los papás ya no va a dejar ni uno, ya va a llevar esa idea. Mira, aquí la idea de nosotros es que uno no se muere del hambre, viejo. Sí. Esa es la idea. Ay, dijo una mujer, nosotros ya acabamos de terminar la casa, dijo. Pero todito este tiempo que estábamos yendo a la casa los ha tocado solo frijoleando. Ah, chica. Frijoleando. Ajá. Quería decir que solo frijoles comí. Sí, quedó bueno. Frijoleando. Bueno. Por hacer la casa comían solo frijoles. Solo frijoles comían, por eso digo que frijoleando le habían tirado. Todo este tiempo, solo frijoleando. Está bonita la idea aquí con esta fogata. Pongámosle fogata increíble. Ayúdame ahí por
voy a... A preparar el suyo. A menos agresivo. Sí. Mira, chamo. Mira, a ver. Hasta. Qué delicioso. No, hombre. La verdad que le da otro sabor el limón. Sí, hombre. Está de 10. Ese está quemando. ¿Sí? Buen cucharón. Es de Tyson y Duncan. Ramán. Ese está allá. Ese. Está calidad. Bien. Hasta lo tiene estable. Va. Para que esté enfriando. Al escoger ideas, va. Solo faltan los pescados quemaditos todavía. También. Yo lo que tengo ganas es de ir a buscar aquellos caracoles, ¿se acuerdan? Sí, que bastante. Que dicen que se comen, dicen. Sí, hacer un ceviche, va. Y ya nos comimos allá, cuando fuimos a la laguna. Montones hay por allá en unos potreros, fíjate. Ahorita para este tiempo andé a ver. Sí. Fíjate que ya... Es que por tiempo quizás, porque eso era que iban como que iban en guinda, pero ahorita como ya luego va a venir el verano, van a subir. ¿Sí? Van a subir. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto que andan hambre estos. Bueno, se los voy a dorar un poquito más.
sacar todo, te dijeron. No, ya estuvo, ya. Está bueno. Miren cómo tira humito, ¿ve? ¿Eh? ¿Eh? Como si fuera café. Vamos a ver si le gustan los perros. Lo vamos a hacer así, tipo masita. Venga, venga. Venga. Va. Aquí. Lo comieron, mire. ¿Y mande? No, ahí dejaron. Ahí dejaron. Bueno, nos vamos a despedir, amigos, con este video. Bendiciones y nos vemos en un próximo video, ¿verdad? Denle like, suscríbanse para de los que no se han suscribido y activen la campanita de notificación.